de Semana Santa. Y lógicamente toca ver y recorrer todos esos sitios donde están ahora mismo haciendo pasos. Los pasos que ahora estamos enseñando varios, los pasos en miniatura está siendo como ya una costumbre para hacer rememoración de todos esos actos que tenemos en Semana Santa. Ella es Inma, es la profe de algunos de estos enanitos de por aquí. Y además estábamos hablando de algo peculiar. Estamos en la capilla del Colegio de la Piedad, el colegio más antiguo de Córdoba, tenemos que recordar. Inma, estábamos diciendo antes de empezar, aquí hay niños que no saben lo que es la Semana Santa, son niños de pandemia. No recuerdan nada de Semana Santa porque ellos eran muy pequeños y ahora en la clase estamos trabajando con ellos, me imagino que desde casa también están trabajando, para recordar un poco y rememorar aquello que tienen en su pequeña cabecita, porque eran muy pequeños cuando todo acabó. Claro, hablamos de que has tenido que contarle que es un nazareno. ¿Qué pasa? Claro. Todo, todo. No saben lo que son los costaleros, no saben. Muchos niños a lo mejor si en casa tienen algún familiar que salen, pues sí lo tienen más cercano, pero hay muchos que no saben nada. O sea, que van a salir a la calle ahora, en plena época de Semana Santa, y se van a encontrar un mundo sorpresón, vamos. Sorpresón, sí. Tambores, música, olores, el incienso, sí. Los pasos, los cubrerostros, en fin. Aquí en el cole hemos traído algún cubrerostro, sí. Hemos traído también incienso, hemos traído costales para que ellos lo tengan pues un poco más cercano. O sea, un poco más familiar. Fíjese sí. la de historias que nos ha traído esta pandemia. Pero que ahora estamos intentando todos recuperar a marchas forzadas porque tenemos mucha ilusión sí. de esta Semana Santa. Ya saben sí. que aquí nos gusta mucho. ¿Qué habéis hecho en el Colegio de la Piedad? Pues este año no vamos a salir en procesión, por eso hemos querido, este es el segundo año que participamos en el concurso de pasitos y hemos querido pues no perder esa cosilla con los niños de nuestra Semana Santa del cole. Llevamos muchos años saliendo a la calle, desde el 2016 ya llevamos a nuestra Virgen de la Piedad en procesión y lo que no queremos es que se pierda, por eso hacemos un pequeño concurso de pasitos. Seguro que se están fijando, hay absolutamente de todo y todo maravilloso. Cuéntame tú, ven aquí. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué número es el tuyo? Ella es que viene representando al de un amigo, que no ha podido venir. Ah, amigo, he cogido yo al de tu amigo. Bueno, pues ¿cuál es el de tu amigo? Venga, díselo. A ver, señálamelo. Es que este es mágico, porque este ¿de dónde es esto? Que me suena a mí tanto. De la Piedad. ¿El de la Piedad? ¿El del cole? O sea, ese es en la plaza que hay antes de entrar al cole. Sí. Bueno, con clip de Famóvil. No te rías. Pero es que se ven hasta los costaleros se ven por ahí, por la rendijilla. Dile a tu amigo qué pedazo de trabajo que se han pegado, ¿eh? Oye, un aplauso, de bajito que estamos en la iglesia, de bajito a la capilla, de pedacito, 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 aplausito, aplausito, aplausito para él. ¡Qué chulería! ¿Qué os ha parecido lo más difícil? A ver, ¿quién me cuenta? Vente por aquí. A ver, Paco, ¿nos volvemos? Venga, nos vamos a girar. ¿Qué te ha parecido lo más difícil de todo esto? Lo más difícil es conseguir que un paso se parezca tanto a uno real. Pero no creo que sea como lo más importante, creo que lo más importante es la participación de cada uno y el esfuerzo que han tenido cada persona que ha hecho esto. Eso te ha quedado muy bien, ¿eh? ¿Te la has aprendido de memoria o es de verdad? No, ha sido improvisado. Sí que es verdad que aquí se trabaja en equipo. Sí, ahí claro. Todo el mundo colabora un poco en casa, incluso en el cole, y hacen trabajos maravillosos cada uno. A mí me ha parecido fantástico, porque no solo hay, es que he visto hasta unas barriguitas por ahí. Tú es que no sabes ni lo que es eso. Porque tú eras muy jovencita, ¿se acuerdan? Seguro que tú eras de mi época, la barriguita, la famosa barriguita de muñeca, o sea, había aprovechado absolutamente sí, todo. La muñeca, sí. La cara de la muñeca. Sí, aquí hay hasta pinipón, he visto, y hay una Barbie. O mascarilla. Mascarillas también, hay mascarillas. Hay uno de los pasos, el manto de la Virgen, es una mascarilla. Una mascarilla negra de FP o algo así, ¿no? Se llaman, que son el manto, sí. O sea, aprovechamiento total. Sí. Aquí también no solo estamos haciendo pasos, sino que estamos hablando de reciclaje y de ecologismo. Cuéntame cuál es el tuyo. El mío es el 19. ¿Ese es el tuyo? Sí. Ajá. Que he hecho mi madre sí. y yo, porque es la mejor madre. Es la mejor madre, sin duda. Pues... Te ha ayudado mucho, ¿verdad? Sí, has puesto como el manto... con una mascarilla, ajá. Plastilina
y la cruz del día. Oye, y este, estamos hablando del capatán, ¿no? Sí, y el capatán he hecho yo. ¿El capatán lo has hecho tú? Sí. Pues me parece estupendo. ¿Cómo se llama donde se da el golpe? El llamador. El llamador, se lo saben todo. Se lo saben todo, que además que tenés que dar una lección, ya que nosotros estamos ahora en PTV, estamos en plena dispersión por todas las calles de Córdoba para traerle la Semana Santa, voy a tener que venirme aquí al Colegio de la Piedad a que nos den una lección. Cuéntame tú, ¿cuál es el tuyo? El mío es... Venga, vamos para otro pasillo, para atrás, venga. El mío es ese. El 16. Sí. ¿Y quién es? Para mi paso de empleo a la Virgen del Rocío. Ajá. Que la verdad es que hay un compañero de mi clase que le gusta mucho el Rocío y mi abuelo y yo vamos de vacaciones. Cuando vamos de vacaciones siempre, casi siempre nos pasamos por el Rocío, entonces hemos querido emplear pues la Virgen del Rocío. ¿Un homenaje? Un homenaje. Pues sí, señora, pues te queda estupendo. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Una semana por ahí. ¿Tela? ¿Una semana ahí concienzudo de ponerle todos los detalles? Sí, hay veces que te equivocas y tienes que volverlo a empezar y da mucho coraje. Oye, pero te digo una cosa, da coraje, por supuesto, pero se sigue. Hombre. Esa es la enseñanza, ¿no? Claro. Que uno le puede dar coraje, que las cosas no salgan bien a la primera, pero que hay que seguir. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Aquí nadie dice que no nada. Claro. Pues claro que no. Bueno, pues ya lo están viendo. Estos son los niños, los pequeños, los grandes, sus seños, que han estado haciendo, y las mami y los papis en las casas, que han estado haciendo que podamos disfrutar de estos pasos que están hechos con tantísimo corazón. Chicos, enhorabuena, muchas gracias, y que vaya bien ese concurso de pasitos. Gracias a todos. El viernes y el sábado se puede visitar. El viernes sí, a las 6 de la tarde y el sábado a las 12 de la mañana. Perfecto. Estamos aquí abiertos. Bueno, pues ya lo saben, ya se pueden venir por aquí a echarle un vistazo al Colegio de la Piedad. La plaza de las cañas, que yo me confundo siempre. La plaza de las cañas, corredera a la espalda. Se vienen por aquí, disfrutan y pasan un rato buenísimo. Y si le lanzáis un beso aquí a todo el mundo, venga, besito, besito. Lanzadle besito.